La conferencia de prensa de la Dirección de Salud inició, como ya es costumbre, con una actualización sobre el seguimiento de la COVID-19 en Cienfuegos. Hasta la fecha se acumulan en la provincia un total de 29 ingresos en el día de hoy. De estos ingresos tenemos 4 contactos de un caso sospechoso que se encuentra ingresado en el Hospital Gustavo Tereguía Lima y con una evolución favorable, y en el día de hoy estamos esperando el resultado de su PCR. El resto de los ingresos en el sitio de aislamiento son 25 casos de viajeros procedentes de diferentes países. En cuanto al estudio con PCR, la provincia acumula un total de 5.687 PCR, que representan un 1,4% del total de la población estudiada. De ellos positivos, bueno, los 24 casos que se conocen hasta la fecha, que son los diagnosticados, y ya acumulamos un total de 5.525 casos negativos. Y pendientes al resultado tenemos un total de 71, que fueron las muestras que se enviaron en el día de ayer y que deben estar llegando el resultado en el día de hoy. En el encuentro se conoció que el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, único en el territorio que atendió a los casos sospechosos del territorio, luego de una minuciosa desinfección y reestructuración, ya hoy se encuentra brindando servicios médicos a un 75% de sus capacidades, cumpliendo así con lo establecido en la segunda etapa recuperativa pospandémica. Se abre, bueno, todo lo que es consulta para la ortopedia, es decir, consulta preoperatorio en especialidades como ortopedia, como dermatología, como cirugía general, urología. Y iremos, según la fase, abriendo un número de pacientes importantes a la atención. Y también se abre la hospitalización en los temas de rehabilitación secundaria, en el cual, bueno, ya están ingresados esos pacientes que necesitan del servicio de rehabilitación y también de la medicina natural y tradicional. En la actualidad, en el CEA solo no se brinda consulta de reumatología, especialidad que se atiende desde la atención primaria y apoyada por equipos multidisciplinarios. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, falta por incorporar las operaciones ginecológicas que se prevé iniciarán la próxima semana. Para aclarar dudas y reprogramar consultas médicas, el centro habilitó el número telefónico 43-591-800. Damaris Leiva Feijó, Notisur.